Un puto problema. Vamos a empezar. A ver. Primera vez que veo el opening. Primera vez. Esa cama está muy bonita. Ah, ya la pueden ver, ¿no? Ahora que ya. Ahora. Es mega pro, amigo. Está toda desordenada. Vamos a. Primera reacción. Sincera. Pura. Primera vez. The Imagine Dragons. Con LOL. Tengo entendido que ya han sacado una canción hace 4 años. Y perdón por mi silla que se mueve mucho. Pero tengo entendido que ya sacaron una canción de hace 4 años. También con Imagine Dragons. Primerísima vez. Primeriza vez. Primerísima vez. A ver, la animación me recuerda a Spider-Man Into the Spider-Verse. Esa cámara lenta, amigo. Tiene estilo. Tiene estilo. El personaje ya sé quién es Jinx. Pero tiene un estilo. Hay escenas. O sea, estos momentos. No sé. No es primera vez que veo el video, pero igual lo voy a subir. Voy a ver si lo subo. A ver, son momentos en los que Jinx al menos tiene una infancia, entre comillas, o una niñez normal, o la disfruta con Echo. Jinx en todo su esplendor, sí. O sea, ahí vemos a una Jinx inocente, una Jinx como que disfruta de su niñez, ¿no? Quiere disfrutar, pero la situación creo que no la va a dejar. Y la canción, por otro lado, está muy buena, está muy buena. Está muy, muy buena. Yo que he visto el primer capítulo, a ver, reitero una vez más, me gustó, me gustó. No es un capítulo que te explota la cabeza o te impacte demasiado. Pero sí, es un buen capítulo. Sí, es un buen capítulo. La temática de ricos, pobres, de como desgraciados y los no desgraciados. Que muchas personas tienen que salir adelante como sea. Y a veces recurren a malos hábitos o a malas acciones. A ver. Amigo, es que amigo. Amigo, esta parte es tan god. Hasta la silla lo siente, hasta la silla lo siente. Bro, esa parte es increíble. Ahí está Jinx ya toda grande, ya toda grandecita, ya no está chiquita, ya se puede defender por sí misma. Sí, a Gamer sintiendo el poder de la God Music, para que veas, amigo, para que veas. A ver, es que men, la canción es buena y todas las secuencias que tiene la animación de esta canción es muy, pero muy, muy buena. Es muy, pero muy buena. Si lo subo, por favor, Image Dragons, dudo que vayas a ver el video. No me banees, ¿sí? No me banees. Soy un fan de LOL. Un ex fan de LOL. Ya no lo juego. A ver. Lo primero. No, no, Post Malone, no, amigo. Post Malone, no quiero. Por favor. Lo primero. Lo que más me gustó de la parte es cuando Jinx hace este gesto de pum, balazo. No sé si es de acá. Creo que sí, es de acá, sí es de acá. Esa parte y justo va con el. Uf. Y esta última en donde Jinx ya grande ya. Donde ya está grande. Donde ya está grandecita. Está con los brazos así. Amigo, es que Jinx, no sé. Ya. Patéame, Jinx, patéame. Hazme lo que tú quieras. Hazme lo que tú quieras.